Hola amigos, bienvenidos. Estamos en Assassin's Creed Mirage. A ver, vamos a todo lo que se puede. Aquí. Me alegro de verte. Bien hallado. Bien hallado eres. Desbloquear herramientas. ¿Nuevas herramientas? Mira tú mismo. Esta que hace bomba de humo. Un frasco de alquimia. Si se rompe, libera una nube de humo que impide ver el humo. Puede modificarse para el ataque o la defensa. Y esto que es un pequeño explosivo que aleja a los guardianes de Basim, puede convertirse en un arma. ¿Ya has mirado? Sí. ¿Qué nuevos prodigios has creado? No sé si puedo desbloquear otra. Esto es lo que tengo. Esta es la que me falta. ¿Es todo? Sí, es todo, gracias. Vamos a mejorar. Maña puede serme de gran ayuda. Mira tú mismo. Esta me importa mucho. Explosivo de... Sustituye al componente no letal por una explosión intensa. Aumenta mucho la duración de efecto de derribo. Ah, bueno, hay que desbloquearla. Vamos a ver qué tal esto. A ver, aumenta la capacidad de la munición de esta herramienta en 3. Aumenta la distancia a la que el explosivo atrae a los enemigos en 5 metros. Aumenta la distancia a la que puede lanzar esta herramienta en 7 metros. Pirotecnia, explosivo prolongada en el tiempo que hace salir a los enemigos y los distrae durante un tiempo largo. Defensa de los enemigos atrapados en la explosión. El buscapiés se convierte en un dispositivo incendiario. ¿Ya has mirado? Sí, ya he mirado. Gracias. Asombroso. Muchas gracias. Hasta otra. A ti. No me deja. Un libro de poesía de la célebre Aríbal Mamunía. No hay. Sí que le gusta. A ver, espera. Vamos a... Habla con Talib el guarda, pero espera, antes de hablar con Talib el guarda. Herrería. Voy un momento a la herrería. Ah, mira, jo, qué fuerte. Si lo tenía aquí. Bien hallado. Saludos, amigo. Veamos qué tienes por aquí. Entra, mira lo que hay. Asesinatos de nivel superior. ¿Solamente puedo mejorar esto? Muy bien. Pues nada. ¿Puedo ayudarte con algo más? Veo el objeto de la tienda. ¿Puedo ver tu mercancía? Hay para mirar, te lo aseguro. A ver si es verdad. A ver, aspectos. ¿Ya estaría todo? Sí. Hasta la vista. Hasta la vista, baby. Entonces, aquí, vamos a ver este que tiene. Hola. Bienvenido, amigo. ¿Qué me ofreces hoy? Echa un vistazo. No se escatima en la defensa. Ah.
¿Ya lo tienes todo? Sí. Ahora debo marcharme. ¡Hasta otra! Adiós. Buen amigo. ¡Basim! ¡Ven al lado conmigo! ¡Voy! ¡Basim! Sabía que eras tú. No eres el único que tiene ojos para ver lejos. Entonces, David, ¿has llenado las calles de ojos y espías? Así es la vida de un Rafik. Sin mis conocimientos, ¿dónde estaríamos? El conocimiento es un instrumento, un arma. Se puede usar para el bien o para el mal. Y la Orden lo usa para el mal. ¿Qué has averiguado? La Casa de la Sabiduría es pura podredumbre. Quieren usar un libro antiguo para crear un aparato perverso. He oído algún rumor sobre ese artilugio blasfemo. Sí. Lo llaman la Magna Obra. La Magna Obra. La Orden hace experimentos con la gente. Mortales. Y son mortales. Los he detenido por ahora. Pero alguien llamado al Rabisu prepara algo en la Casa de la Sabiduría. Sabiduría. ¿Tienes idea de quién puede ser ese tal Rabisu? Tengo ciertas sospechas sobre el gran erudito, Fasil Fahim. ¿Ese anciano quebradizo? Las pistas encontradas así lo indican. Podría ser. La Casa de la Sabiduría albergará pronto un gran simposio. Una reunión informal de eruditos. Sesiones, refrigerios, charlas. Vendrá Darín. Ve a espiar a ese Fasil. Pero con cuidado, no saques la espada en el simposio. No queremos enseñar nuestra mano todavía. Si Fasil es culpable y está solo, lánzate como las víboras. Pero debes estar seguro. Así lo haré. Antes de actuar, me aseguraré. Di que sí, Basim. Vale, allá es el palacio, ¿no? Mapa no disponible. A ver, investigación. Son poses de sabiduría. La sabiduría está por aquí. Casa de la Sabiduría. Puerta cerrada, puerta cerrada. Puerta cerrada y aquí no veo nada. Puerta cerrada y yo no veo nada.
Una ventana por aquí. Esa ventana está cerrada. La puerta. Ah, mira, la llave está allí. Señor ratero, te han robado, pero bien. ¿Desaccedemos? ¡Auxilio! ¡Hay un ladrón aquí! Viajaremos viajeros, extenuados mercaderes de pies doloridos. El médico tiene un remedio para cualesquiera que sean vuestros males, un pellizco de mi mezcla especial de opio y estarías en la gloria. Preguntad en el callejón junto a la puerta de K, junto al lado C. La nota interrumpe. ¿El mercado de qué? Callejón junto a la puerta de K. ¿La puerta de K? Puerta de Mars, de Damasco, Kufa, Ayosa. Prisión, puerta de hierro, puerta de no sé qué. No me dicen cuál es. Bueno, así me la voy a comprar. Si puedo comprar algo aquí. Aquí. Hola, buen amigo. Qué bien verte. Deja que revise tus existencias. Esto tengo a la venta. Perfecto. Las herramientas marcan la diferencia. Mejorar el equipo es aprovechar bien el tiempo. Vendido. Eso siempre viene bien. ¿Quieres mejorar tu equipo? De acuerdo. ¿Tienes equipo para arreglar? Voy a comprar 50. Sí, muy bien. Aquí voy a comprar las 100. 100. Muy bien.
Mejorar el equipo es aprovechar bien el tiempo. Vendido. ¿Eso es todo? Sí. Me marcharé. Bien, adiós. Adiós, amigo. No me interesa. Aquí debe de ser el simposio. Los más brillantes de Bagdad compartiendo su sabiduría. Habrá que sentarse. كان يصر على أن la charla de fácil nos ofrecerá la sabiduría Disculpa, estoy buscando la conferencia del gran erudito. La charla de fácil Fahim sobre los antecesores antidiluvianos de la humanidad empieza pronto. Entre tanto, disfrutad de nuestro delicioso surtido de manjares y refrigerios. Gracias. ¿Qué? Junaim, no tenías que volver tan pronto. Ya lo sé. Estoy nervioso. Pero no aguantaba estar lejos de mis libros. Supongo que es la llamada del deber. Wadan. Oportunidades. ¿Dónde está Arib al-Mamunia, la poetisa? لست متأكدة من سيرهم على المسار الصحيح هذه المرة. لا يسمح بنو موسى في الغالب بأن تعترض الطيران. لكن أشعر بأن نهجهم يفتقر إلى البراعة هذه المرة. دوند إستا أريبا المامونية لا بويتيسا؟ عرضت الأمر على قسطة. لقد فهم المشكلة. قال إنه سيفكر فيها ويعود إلي. لكنني كلما أراه أجده يترجم عن أحد النصوص الطبية. ¿Dónde está Arib? Esperaba tener un atisbo de su magnífica aura. Es muy raro verla fuera de la ciudad redonda. Nuestra querida poetisa está en el jardín, ponderando la perfección de la naturaleza. ¡Oh! ¿Quién fuera flor en sus manos preclaras, inspirando versos tan lánguidos? Debe de sentirse aliviada por estar libre un rato de sus ricos mecenas. ¡Oh! Quizá lleve una doble vida secreta y excitante y se escabulla de los palacios para buscar inspiración en la vida vulgar. Lo dudo. Ese astrónomo podría ser uno de... Seyed, es todo un honor conocerte. Me alegra ver más jóvenes disfrutando de la Casa de la Sabiduría. ¿Crees que el gran erudito hará una buena disertación? No pierdas el tiempo escuchando sus sandeces. Yo he escrito libros mucho más edificantes y prácticos. ¿Sobre qué materias? He escrito ampliamente sobre relojes de sol, astrolabios, estrellas y planetas y la circunferencia de la Tierra. Es fascinante, Sayidi. Tendré que leer pronto tu obra. Wadan. Wadan. Ese astrónomo podría ser uno de ellos. Aunque lo dudo. Dame tu mirada, Enkidu. Dice, explora la poesía de la niña descansa en el patio exterior oriental. Oriental. ¿Cuál es el patio oriental, tío?
oriental. Explora. Ya te dije que nos veríamos. Cierto. ¿Y qué te trae de vuelta? Quiero enseñarte una cosa. Estos osos de la Casa de la Sabiduría coleccionan los cachivaches más curiosos. Ya conozco este sitio, Nihal. Es el taller de Ahmad ibn Musa. ¿Has estado husmeando por aquí? Esto me da escalofríos. Es como si me acercara a un secreto cósmico. Has leído demasiado sobre magos y ciudades perdidas que duermen bajo las dunas. Y tú no lees lo suficiente. Puede que haya otros mundos y otros pueblos en las estrellas. Tonterías. No, puede ser verdad. ¿Por qué no? ¿Te recuerda esto a tus pesadillas? No. Más bien a algo del Bimaristán. O a un esquema de formación de los ocultos. Oh, sí. La ágil forma de matar en silencio. La muerte en segundos. Ahmad y sus hermanos son capaces de diseñar aparatos fabulosos. No todas sus ideas son muy prácticas, por desgracia. No seas desdeñoso. El mundo está lleno de maravillas. Mira, esto lo he visto antes. Sí, lo del ADN. ¿Es esto lo que querías enseñarme? Sí. Me recordó a aquel objeto que encontramos en el palacio. ¿Qué será? Una ilustración de un viejo libro. Hay algo que no me estás diciendo. No. No quieras saber lo que ocurre tras las puertas cerradas. ¿Por qué? ¿Porque tú tampoco lo sabes? Porque, como dice Dervis, a veces es mejor ignorar la verdad que se oculta tras lo que debemos hacer. Eso es verdad. La verdad, Basim, es que lo tienes todo aquí, delante de ti. Pero te niegas a verlo. Esto tiene que ver contigo. Siempre tuvo que ver contigo desde aquella noche. Hice un juramento, Nihal. El de dejar atrás mi vida y recorrer este sendero de sombras. Y puede que algún día encuentres la luz. Hasta entonces, yo recorreré a tu lado cada paso del camino para ayudarte a no olvidar quién eres. ¿Es una amenaza? No lo sé. Vaya, vaya. Comenzará con un ligero retraso. Mientras, disfrutad de los abundantes aperitivos y del ingenio chispeante de los invitados. A ver, dice oriental. Parece despejado. Puedo usar las armas si hace falta. Necesito ver con tus ojos, amiga. جواسيس الأمير لمضايقته.
Este usuario lamentamos lo bueno de que la biblioteca permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. La entrada para el personal será la del segundo piso, accesible desde el vestíbulo principal. Aquí no debo usar las armas. Este... Dice la poetisa Ari, descansa en el patio exterior más oriental. Relajante. En el patio más oriental. Oriente es esto. Préstame tus ojos. Tío, te relaja y todo, ¿eh? Más pone más oriental. استمر في رؤيتها اتعين على المحتسب لا يبشر ذلك بخير Mis disculpas. La charla dará comienzo pronto. Entretente con los demás invitados hasta que suene el aviso. En el patio exterior. Patio exterior más oriental. Patio exterior. La gran simposio, el gran simposio. No sé qué debo hacer aquí. No sé. No tengo ningún libro, ¿no? ¿Traes algo para mí? No. Todavía no. Thank you.
Una puerta fascinante. ¿A dónde lleva? Los que vinieron antes son... ¿Cómo? He dicho, los que vinieron antes son... Déjalo. Parece despejado. Puedo usar las armas si hace falta. Aquí no debo usar las armas. Mis disculpas. La charla dará comienzo pronto. Entretente con los demás invitados hasta que suene el aviso. Los que entraron. Bien, bien, bien. Me parece que es aquí. No sé. Parece despejado. Puedo usar las armas si hace falta. No, me parece que aquí no puedo hacer nada, ¿eh? Parece despejado. Puedo usar las armas si hace falta. No, no tienes que utilizarlas. Parece despejado. Puedo usar las armas si hace falta.
Joder, macho. Ay. شاید بتوانیم برای الشم بفرستیم و داده های مشاهداتیشان را برای مقایسه بگیریم. Aquí no debo usar las armas. Ya lo sé, pero ¿dónde estará? Ahí está esa poetisa a la que ama David. Joder. Ahora aparece siempre en lugares inesperados. Espíritu de la arena, navegante del desierto, trae a nuestros oídos de esas tierras lejanas, con el viento que toca tus labios abiertos, melodías del espejismo y el beso tierno. Simetría del cielo y el mar. Pero solo en tu mirada los dos planos podré encontrar. Has leído mi obra. ¿Y tú quién eres? Un amante de la poesía, nada más. Y del orden. O debería decir, del caos. Conozco un solo poeta vivo que ame tanto el caos. Alí ibn Muhammad. ¿Eres aficionado a su obra ramplona? La rivalidad entre vosotros es legendaria y mejora el oficio. No puedo elegir. Eres muy diplomático, pero preferiría buscar inspiración entre estas hermosas flores. Que tengas buen día. Vale. Parece que la charla está a punto de empezar. Debería volver con el Kajaraman. Joder, me ha costado... A ver ahora. Disculpa, ¿va a empezar ya la charla de Fasil Fahim? Ahora mismo. Entra, por favor. Bienvenidos a la Casa de la Sabiduría. Centro del conocimiento en Bagdad. Correcto. Y en el mundo entero. Correcto. Soy Fasil Fahim Al-Kemsa, erudito de la Casa de la Sabiduría, sabio entre los sabios. Hoy os escandalizaré con algo que os sonará a blasfemia indignante. No temáis, buena gente. Aunque soy viejo, mi mente es aguda como una daga. Hoy hablaré de misterios, de seres de la era antediluviana. ¿No nos hablaron los profetas de gigantes anteriores al diluvio que dieron la espalda a Alá y adoraron a ídolos falsos? ¿Y no es posible que esos gigantes construyeran obras de maravilloso poder perdidas hoy? Sara y Hassan están muertos. Los mató el arma de un asesino. ¿Han muerto? Psst. Ocúltate hasta que pase el peligro. Lo siento. Nuestra charla ha concluido. Por favor, explorar a placer las elegantes cámaras de la Casa de la Sabiduría. Te haces llamar el gran erudito, Fasil. Tú, el que quema libros y confía en que el humo oculte sus crímenes.
¿A cuántos has sacrificado en busca de conocimientos? ¿A cuántos has utilizado, dañado y descartado en nombre del descubrimiento? Ahora te ocultas en la casa de la sabiduría, el lugar que habías corrompido. Te encontraré. Repartiré justicia por cada alma a la que hayas dado muerte por tu magna obra. Correcto, vamos a hacerlo. Asesina a Fasila, el gran erudito, el líder de la orden en Abbasiya. Se hace llamar Al-Rabisu, una antigua palabra mesopotámica que significa demonio. Se ha desvelado que se trata de Fasil Al-Kemsa, el gran erudito de la Casa de la Sabiduría. Desde la obtención ilícita de libros de valor incalculable hasta la experimentación impía en sus sujetos humanos. Es el vivo ejemplo de la perversión del conocimiento. El gran simposio lo ha dejado al descubierto, y ahora es el momento de atacar. Busca información para descubrir la ubicación de Al-Rabisu. Oye, escucha, llaves, muertes. Bueno, vamos a ir poco a poco. Es verdad. Fasil dirige la orden en Abbasiya. Tengo que atraparlo. Habrá tenido una visión de uno de sus seres antediluvianos. Ese viejo loco es una vergüenza absoluta. ¿Pero a dónde ha huido? Se rumorea que hay pasadizos ocultos bajo la Casa de la Sabiduría. Puede que se haya escondido ahí. He oído hablar de esos sitios al jardinero de la azotea, sí. ¡Qué detalle tan colorido para añadir a mis versos! Huyó el erudito por túneles furtivos, huyendo de visiones que no lo querían vivo. Llama el Diku y busca el águila. Esta vida para descubrir oportunidades. Anda, mira. Eso tengo que hacer. Antes de todo, espera. Parece despejado. Puedo usar las armas si hace falta. Codefen, Casa de la Sabiduría, hasta que llegaron los mongoles y arrasaron con todo. Vamos a ir poco a poco. Perdona, he oído hablar de un sótano oculto bajo la Casa de la Sabiduría. ¿Un sótano oculto? ¿Será una broma? No, no lo es. Seguro que un edificio tan grande necesita sótanos y bodegas para almacenar libros y tintas. No me consta que exista algo así en este lugar. Tal vez una pequeña muestra de agradecimiento te refresque la memoria. Muy generoso. Asesinatos, caos y hogueras. Llegó mi hora de dejar la Casa de la Sabiduría. Padre tiene una tienda de alfombras en Samarra. Siempre ha querido que yo continúe su tradición.
Sabia decisión. ¿Y qué hay de los sótanos ocultos? Ah, sí, claro. Discúlpame, ya que lo mencionas, sí que hay una trampilla al sótano en el patio del noroeste. Gracias. Noroeste. Guardián, déjame pasar. Los que vinieron antes son... ¿De qué estás hablando? Los que vinieron antes son... Bien, ahora vuelvo. He perdido la mejor obra de Fácil. Parece despejado. Puedo usar las armas si hace falta. Necesito tu ayuda, amiga. He perdido la mejor obra de Fácil. ¿Qué dice? ¿Qué es eso de que has perdido la obra maestra del gran erudito? Lo siento, me distrajo la presencia de la famosa poetisa Arib. ¡Déjate de poetas! ¡O encontramos el libro de Fácil, o estamos muertos! Parece parte de una contraseña. Vale, primero vamos a ir a robar. Aquí no debo usar las armas. Claro que no. Tienes a dos tíos que robarles, ¿no? ¿O es uno? Uno solo, ¿verdad? Enséñeme el camino a seguir. Vale, pues nada, vamos. Corre, corre. Corre, Basil. Oh. Parece despejado. Puedo usar las armas si hace falta. ¿Verdad, tío? ¿Qué haces? ¡Para! Nada, ¿no? No debo usar las armas. Ya lo sabemos, señor Basil. ¡Quieto! Dame tu mirada, Enkidu.
mucha faena. Y menos peligro. Evita los callejones oscuros. Y más después del asesinato en la biblioteca. ¿Dónde vamos a parar? Y esos gritos del sótano. Se me retuercen las tripas de oír tanto sufrimiento. ¿Cagando ya? Quiero permanecer al margen. Bueno, no bajes la guardia. ¡Poli! ¡Ah, venga ya! ¿Cagüen? ¡No! Tú, espera un momento. Vale. No es nada. Así caen los poderosos. ¿Eh? Juraría que... Oye. Oh, calma, calma. Puedes saber qué pasa. Descansa un rato. ¡Ve con tu dios! Eso es. Quédate en la azotea. Aquí arriba hay mucha faena. Esta ya te podría sentir. Evita los callejones oscuros. Y más después del asesinato en la biblioteca. ¿Dónde vamos a parar? Salva. Y esos gritos del sótano. Se me retuercen las tripas de oír tanto sufrimiento. Vale, uno ya lo hemos hecho. Aquí no debo usar las armas. Lo sé. Prueba. ¡Dame fuerzas! ¿Qué ha pasado? ¡Otra vez! ¡No estás en forma! ¡Oye! Asómate.
¡No! ¿Qué has hecho? Tío, ¿de verdad no van a venir o qué? ¿Qué? Puede que estén intentando engañarnos. Se viene. A ver si tengo suerte. Ese libro parece fuera de lugar, encajado así, detrás de una mesa. Historia del gran erudito y sus magníficas reformas de la Casa de la Sabiduría. Por Fácil Fajín. No sé si este es el libro correcto. Alguien se dejó un libro en el hueco de la escalera. ¿Qué da acceso a la custodia está en un libro?
Sí, porque esto no, ya lo hemos leído, ¿no? Esta carta habla de un balcón de lectura privado. Puede que el lector se llevara allí el libro. Libro, tío. Zona de exploración. Las armas. ¿Dónde es, tío? No, mira, está bien. Zona de exploración 24. Es en donde estaba el asesino de libros, tío. Bueno, voy a haber ido por otro lado, ¿eh? Yo también. ¡Sube! Un volumen impresionante escrito por Fasil Fahim,
podría tratarse de su obra maestra. Se titula Los que vinieron antes son los que regresarán. Tiene que ser este. Aquí no debo usar las armas. Un volumen impresionante escrito por Fasil Fahim. Podría tratarse de su obra maestra. Se titula Los que vinieron antes son los que regresarán. Tiene que ser este. Pues nada, vamos a ver. El Gran Simposio. Guardián, los que vinieron antes son... Los que regresarán. ¡Correcto! ¡Puedes continuar! Nada más, ¿no? Parece despejado. Puedo usar las armas si hace falta. Una serpiente, chaval. ¡Qué susto me ha pegado, chaval! No sabía... Joder, pensaba que aquí no había serpientes en este juego. Faltorkut Bisalam. Explora las... Thank you.
¡No! ¡Que se ha ido! ¡Cuando te pille, te despellejo! ¿Qué? ¡No! ¡Vas a morir! ¡Mierda! ¡Te pillé! Venga, a ver. Esto me da muy mala espina. Apesta a hierro y podredumbre. Wow. Puede que esas túnicas me permitan acercarme a Fácil. Ese desdichado ya no lo necesitará. Con esto pasaré desapercibido. Qué fuerte, tío. Usa que te detecta en lugares concretos, siempre y cuando nos llames la atención. Si detecta que fluye una... Para mantener el engaño. Ponerte una túnica de paciente. Podría acercarte a Fácil. Pero es mi lugar. ¿Dónde está mi túnica? No puedo ser el erudito sin túnica especial. Este mundo es un espanto. Que alguien me lleve de vuelta a ese sitio brillante. ¡Que venga el siguiente sujeto! ¡Cuánto horror! Lo peor de todo es que ya lo he visto antes. De algún modo. ¿Quién osa interferir en mi magna obra? ¡Mata a mis aliados y arruina la conferencia! ¡Qué afrenta! Parece obra de un asesino experto. Se tratará de alguna facción de la ciudad redonda. Uno de esos brutos envidiosos de Charquilla. Esta técnica de asesinato es muy sutil para un mercenario. No importa. En cuanto averigüe cómo funciona el mecanismo, mostraré mi valía al Bahamut. Por aquí, idiota. Eres nuevo, ¿verdad? No me suena tu cara. Te prometieron oro si te hacías voluntario. ¿A que sí? No te preocupes, lo que vas a presenciar va más allá de cualquier riqueza terrenal. No tengas miedo. ¿Tienes miedo? Esta es mi magna obra. La he llamado Arua. Te transportará
a otra dimensión. Me pregunto por qué los primeros dejaron atrás un mundo infestado de imbéciles y con tan pocos como yo. Llamamos a esto la Casa de la Sabiduría, pero sus cimientos son endebles. Bajo la Casa de la Sabiduría yace la mazmorra de la ignorancia, y con esos secretos oscuros como base construimos nuestras filosofías. La ciencia es el propósito más noble de todos, y el conocimiento, el mayor poder posible. ¡No! ¿Ah, no? ¿Entonces qué? Justicia. Puede que este sea el lugar. Puede que aquí esté el conocimiento absoluto. No, no es así como lo recuerdo. Tras las puertas era más... brillante. Brillante. Pero al final... solo hay oscuridad. La obra magna. Vaya, 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 vaya. ¿Esto qué quiere hacer? Puntería de emergencia. Si mantienes la puntería... ah, a ver, apuntarás al enemigo de forma automática. En cuanto detectes lo que te permitirá matarlo antes de que te descubran. Vaya, como una especie de embot. En Águila Oku... muestra la ruta de patrulla de enemigos. Capacidad extra de 3 herramientas. Capacidad de concentración a los asesinos 2. Los adicionales a las barras de concentración. Ataque aéreo. Ralentiza el tiempo al apuntar con cuchillos arrojadizos en el aire. Maldita sea, ¿cuál puedo coger, tío? ¿Yo este qué hace? Es lo de la concentración. ¿Cuántos tienes? 4, 5, 3, vale. Es el traje de embaucador, ¿no? La de la túnica blanca. Del erudito. Cree en estas criaturas ancestrales, los maestros de los recuerdos.
No me cabe duda. Fácil estaba metido hasta el fondo en la orden. Muy buena banda, muy buen trabajo. Abandona la casa de la sabiduría. Inventario, investigación, inventario, así. Mira, me pongo el de Altair. Me pongo este. Este también mola, ¿eh? Este también me gusta mucho. Pero no me voy a poner ningún traje. Me gusta más este atuendo. Es que es precioso, tío. Es el que más me gusta de todo, vamos. Muy buen trabajo. Ve a la atalaya. Que la puerta de Damasco está muy congestionada debido al vuelque de un carro. Los viajeros y mercaderes deben contar con importantes retrasos. افتخار القيادة المناسبة في سامراء بالتأكيد. أمراء حرب أعاجم. الطريقة التي يوصف بها صاحبها القمح. Hola chicos, ¿qué pasa? ¿Cómo lo lleváis? ¿Me tendrá todavía como aprendiz? A ver, espera. Investigación. Habilidades. Ah, es en el inventario donde te lo pone, ¿no? Aprendiz, ¿ves? Esto representa el poder global de Basin como culto. Te ayudará a valorar si puedes hacer frente a los enemigos de ciertos territorios. Yo puedo con todos. Soy Basin. Soy Basin, Basin. Basin, Ibn Ishaq. ¿Cómo encontraste este sitio? Fácil. Solo tuve que seguir el rastro de sangre. No deberías estar aquí. ¿Hablas con él? A veces. Sí. Pero él no responde. Yo sí. Nos hemos distanciado desde aquel día. Aún así, lo que vimos en el palacio, esta luz, estos sonidos, no puedes haberte olvidado. Mijal, no soy como tú. Yo dejo atrás el pasado. El pasado es ayer. Y ese genio tuyo, esa sombra repugnante que te oprime el pecho, también ha reptado hacia el pasado. No. Sigue aquí. A veces siento su respiración en la nuca, aunque sea de noche. La pesadilla invade el mundo real. ¿O siempre ha sido parte de él? Forma parte de tu realidad, Basim. Yo también formo parte de tu realidad. Soy tu pasado. Dime, ¿vas a dejarme allí, en los rincones más oscuros de tu memoria? Por supuesto que no.
Si pudieras inventar un mecanismo para limpiar alfombras... Basim. Ya está. ¿Y entonces cómo ha ido? Me temo que habrá que dejarlo para cuando estemos en una de tus hogueras. Bien hecho, amigo. Será mejor que vuelva al trabajo. Ya sabes que me aburro con facilidad. Gracias por lo que has hecho, Basim. Es la verdad. Lo has hecho muy bien. Una cosa más. Arib estaba involucrada. No que yo sepa, pero estaré alerta. Oh, cómo mola, ¿eh? Qué bien hecho está esto, tío. Rango alcanzado, novicio, diagrama de conversación, dama de inicio de Alamut. No, de Ala, no sé qué. Bueno, esto es todo por ahora. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima.